Hablábamos el otro día del dinero. Así es. Es una lata, pero es una bendición y a la vez una maldición. Un mal necesario, diría. ¿A quién se le ocurrió esto del dinero, Ileana? No lo sé, Carlos Bautista. Pues, imagínense cómo le hacían las civilizaciones, que no tenían un método cuantitativo, o sea, tipos de cambio, para intercambiar, no sé, unos becerro. Unas pieles de borrego, haz de cuenta, por unos tarros de miel, ¿no? ¿Cómo te pones de acuerdo para cuánto vale una cosa con otra, ¿no? O sea, para decir que sea un trato justo, un trueque justo, porque eso es lo que hacían todas las civilizaciones antes de la invención del dinero. Y bueno, pues se dice que los primeritos en establecer cotizaciones fueron los etruscos, eran antepasados de los romanos. Ellos cotizaban todo por medio de cabezas de buey. De ahí viene el término per cápita, de eso significa, significa por cabeza. Y de hecho se usa hasta la fecha. Y de ahí surge la palabra capital. Es digamos, como fue una manera de empezar a contabilizar y evaluar ciertas cosas, ¿no? Capital, o sea, pues cabeza, ¿sí? Exacto, era por cabeza, ¿no? Y bueno, de las películas y de muchas historias romanas, hemos visto que a los soldados se les pagaba con sal. Ajá. De ahí viene la palabra salarium, que significa dote de sal. Y además de sazonar la comida o evitar la deshidratación, la sal era indispensable para conservar varios tipos de alimentos, sobre todo en aquella época que pues viajaban mucho para conquistar territorios o hacer campañas, sobre todo de dominación militares. Era indispensable como antiséptico para detener hemorragias, pero había un problema: la sal era difícil de trasladar y sobre todo de almacenar en grandes cantidades. Entonces, aunque había una cotización muy clara de cuánto valía cada cosa de acuerdo a granos, a pesos o granos de sal, pues no llegaba a un límite por el volumen, ¿no? Entonces, más o menos en el año 3000 a.C., asirios y babilonios crearon barras metálicas para representar el costo de objetos que no tardaron en emplear oro y plata. ¿Por qué? Porque son metales difíciles de obtener, que se corrompen difícilmente, es decir, difícilmente se oxidan o difícilmente son falsificables también. O sea, de ahí viene que valuemos tanto el oro y la plata, porque son metales, uno, que son escasos, y dos, que son bastante durables, ¿no? O sea, tienen... Y, sin embargo, esta forma de comercializar con barras no tuvo mucho auge porque pues no existían los tipos de cambio como tal. O sea, igual no se ponían de acuerdo con la evaluación entre los metales y los objetos. Y fue hasta el siglo VI a.C. que los lidios, que era un pueblo que se ubicaba en la actual costa de Turquía, encontraron una solución creando una cosa llamada el electro, digamos, la primera moneda como tal, ¿no? Electro. Es una aleación rudimentaria de oro y plata. Ya tenía contemplado un tipo de cambio, es decir, según su peso y tamaño, significaba cierta cantidad de materiales, objetos, especias, etc. Y a partir de eso, sobre todo la forma de fabricación, que era difícil de falsificar, porque eran, de ahí las monedas tienen esta forma redonda, se les ponía en el metal, en una base de estuco, se golpeaba con un martillo y al golpearlo, por eso quedaba la forma redonda. O sea, de ahí en adelante fue la forma más práctica de empezar a producir monedas. Claro, muchas civilizaciones crearon monedas antes o de otra manera, pero se considera esta la primera moneda de la historia porque sí repercutió en la manera en que se empezaron a cotizar los objetos en la historia, ¿no? Y bueno, ya empezó a crecer. Que todavía acabamos de poner de acuerdo del todo en esto de las monedas. Uy, no, bueno, ya hablando de tipos de cambio actuales, mejor no hablamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.